Porque yo comencé, que fue lo que comencé a leer y lo que ya había comentado, pues unos libros que no tengo acá, como ese que decía de Las Mil y Una Noches, yo ni siquiera lo tengo acá ya, porque ese libro pues se me perdió y no lo volví a conseguir. Pero también fue con la biblioteca de mi papá. Y mi papá tenía muchos libros y muchos discos. O sea, tenía mucha música y muchos libros, y yo creo que de ahí también me llegó un poco eso. Y él compraba muchos libros de las enciclopedias. O sea, él compraba enciclopedias que era lo que era en esa época, el Círculo de Lectores, pero también una cosa de música que se llamaba el Círculo Musical. Y él compraba libros y discos. Y bueno, yo creo que pues me heredó eso porque esas dos cosas me gustan mucho. Y empieza pues a y empiezo pues a pensar que fue con esa biblioteca y con esas enciclopedias, con los años también él seguía comprando así todas esas promociones que vendían así de puerta a puerta de círculo de lectores, entonces algunas novelas y cosas de esas. Y cuando entro a la universidad, veo que hay una cosa que me empieza a gustar mucho y es la poesía. Yo no compré ni medio libro de, bueno, uno de la universidad no compra libros, ¿no? Solo porque no tiene uno plata para eso, pero yo sí compraba libros de poesía. Y empiezo a tener más gusto por leer poesía que libros de arte. Los libros de arte eran, pues, por las tareas y esas cosas, pero no sé por qué no me gustaba tanto eso. O sea, yo no sé. Pero me gustaba mi carrera mucho, pero no la poesía. De hecho, mi trabajo de grado fue una serie de 13 pinturas sobre los poetas malditos. Sobre eso fue mi trabajo de grado, porque es una cosa que me gustó mucho en esa época. Pero una vez que ya yo me gradúo y me vengo acá para Tunja, y me vinculo con la escuela de artes, pues un poco por necesidad, pero también porque no lo había explorado tanto realmente como estudiante, y empiezo a leer historia del arte. Entonces uno de esos primeros es esa enciclopedia de allá. Esta es una enciclopedia pues muy, muy bonita porque, pues porque tiene pues muy buenas ilustraciones. Claro, uno la ve a la época y ya son feas, pero hay unas mucho más buenas, pero era muy interesante, a mí me gustaba mucho pues todo esto y me demoraba mucho tiempo preparando una clase de historia del arte. Pero bueno, eso fue como una cosa y empecé a comprar pues muchos libros de arte, enciclopedias de arte, porque pues era para el trabajo, ¿no? Yo empecé a comprar mucho de eso de arte, pero también a, por ejemplo, revistas, me acuerdo estas revistas, por ejemplo, que venían de Alemania. Pero ya es del 80 y pico y todo era sobre arte. Y a mí me gustaban estas revistas. Yo pues no las volvieron a traer acá. Por ejemplo, estos libritos, Las Flores del Mal, en esas ediciones viejas, ¿no? Esos yo los tenía, yo le tenía un sellito a mis libros viejos por allá. Eso, este sello pues, se me perdió, yo no acuerdo ni dónde estará ya. Pues, pero esos libritos viejos a mí me gustaban mucho. Y me conseguía muchos en esos de la Gáchese, que había en Bogotá. Yo me conseguí varios así, viejitos así. Ni siquiera tiene la pasta de acá, pero pues eran muy baratos, ¿no? Álvaro Mutis, me tocó leer harto a Álvaro Mutis, por ejemplo. Estos fueron de esa época, por allá, hace ya. Bueno, este todavía tenía su. Yo marcaba mi libro, pues con ese sellito. Y pues la verdad, me gocé mucho ese. Esa especialización fue muy rico. Y luego pues comencé a comprar unos libros que nos traía una señora, que son todos estos de por acá. Compré muchísimos, muchísimos, muchos libros de esos. Eran libros de esa editorial Taschen, que era muy buena porque era pues sobre arte, ¿no? Autores así. Y venían en español y en un lenguaje así muy fácil y bueno, pues eso era muy bueno también para preparar clases y yo compré muchos de esos, muchos, muchos de estos hasta que pues ya no seguí comprando más de eso. Entonces ahí se fue armando
entre los de poesía, entre los de literatura, algunos de esos, los de arte, todos estos son de arte también. Y luego vino pues como un cambio, ya era como leer un poco como más arte, libros de arte de otro tipo, pero luego hice una maestría en filosofía latinoamericana y todo cambió. Entonces yo ya no compré más libros de arte, no me compré ni uno más de ese tipo, así libros ilustrados, no, sino otro tipo de libros de arte, pero me empecé a comprar libros de filosofía, porque me empezaron a gustar mucho eso y porque lo necesitaba para la maestría. Pero libros como esto, que son un mamotreto absoluto, pero me lo gocé, por ejemplo, Historia del Pensamiento en Latinoamérica. Pensamiento filosófico. Este es un libro que es como si fuera una enciclopedia, porque es pues, tema a tema, porque es muchísimo el tema sobre esto. Es un libro así, pero por ejemplo, este fue uno de los primeros que compré con ese, haciendo esa maestría y pues me gustó mucho. No todos los compré en esa época, todos los del tema como de literatura, de filosofía latinoamericana, no todos los compré en esa época porque pues no todos fueron ahí, sino que me quedó un gusto por eso. Y con el tiempo, pues en la carrera de artes, yo hice pues mucho fuercita para que hubiera una cátedra que se llamaba Pensamiento del Arte en Latinoamérica, y existe todavía. Entonces ahí hay una cantidad de libros sobre ese tema que me gusta mucho. Y estoy pues ahí como en eso no se me ha agotado pues ese gusto. Me gustan libros de otro tipo en arte, como pues más históricos, más de crítica, ¿no? Este es muy bonito porque es al revés. Entonces uno pone así y se ve ahí. Este es de Caminzer, el artista uruguayo. Este es un libro muy bonito. Pero entonces yo ya compro libros de arte, es así, ya no de los de autor y que sus pinturas o sus cosas, ya, de eso ya no compro casi. Hay un libro que sí me cambió totalmente. Ese libro, no sé dónde está. Este libro, La idea de América Latina. Entonces este libro está totalmente horrible, rayado. O sea, este libro está, yo no sé cuántas veces me lo he leído. O sea, porque siempre me ayuda un poco para mis clases, ¿no? O sea, siempre. O sea, me ayuda mucho. Este libro lo leí y releí y releí muchísimo. Pero por ejemplo, este ya no tiene la porque ya se me perdió ese sellito. Pero este libro, por ejemplo, este libro me cambió totalmente. Este fue. Y pasó una cosa muy curiosa. Yo entré en una librería en Bogotá, librería que ya no existe. Quedaba por la 72, arriba de 72 con 15, esquina, y aquí está una Panamericana grandote ahí, y arribita había una librería así chiquita ahí, yo no me acuerdo cómo se llamaba, y yo un día entré ahí y yo vi este libro, entonces lo cogí y me lo puse aquí. Pues como que me interesó, pero me lo puse aquí. Yo ya estaba estudiando la maestría, pero no había escuchado mucho de Viñolo. Entonces me lo puse acá y seguí mirando. Y entonces entra alguien a la biblioteca, a la librería, y pregunta, yo, o sea, escuchaba, pero no escuchaba. O sea, yo escuché eso, pero no le paré bolas. Entonces, y la señora, o la, no sé, una mujer decía, buscando el libro, La idea de América Latina. Entonces el librero se fue allá a buscarlo y era extrañado, pero yo no estaba viendo eso, pero después escuché, ¿no? Y el tipo decía, pero es que estaba aquí, yo lo vi aquí hace un momento. Entonces cuando caigo en cuenta, yo, ya no, yo lo tengo porque yo pues, lo voy a llevar. O sea, yo no había pensado en que me iba a llevar, pero inmediatamente mejor me lo llevo. Y después ya, pues, qué maravilla el libro. O sea, este libro es muy bueno. Es una entrada a ese pensamiento filosófico latinoamericano, pues, espantoso. Me encantó. Y el autor también. Yo tengo varios libros de él aquí. Este, El lado más oscuro del Renacimiento, es muy bueno. Si este es un poco más filosófico, este es más hacia el arte de Viñolo. Y aquí hay uno de Viñolo que también es una experiencia que hizo acá en Colombia. Viñolo es argentino, pero pues vive creo, en Estados Unidos. Estéticas y opción decolonial. Y lo hace junto a un colombiano.
este señor Pedro Pablo Gómez, y lo hicieron él como profesor y Pedro Pablo Gómez como estudiante en un doctorado que hay en la Universidad Simón Bolívar en Ecuador, sobre el tema de los latinoamericanos y de la decolonialidad. Y ese tema me encantó muchísimo, la decolonialidad. Santiago Castro Gómez. Por aquí lo tengo. Y este libro también me lo leí, pero eso no sé cuántas veces, porque es un colombiano escribiendo acá este libro, Crítica de la Razón Latinoamericana. También está así todo ajado, rayado, porque lo utilicé mucho. Santiago Castro Gómez ya está en una etapa muy diferente a la de este comienzo, como le pasan a muchos filósofos, ¿no? Wittgenstein, el primer Wittgenstein, el segundo, el primer Foucault, el segundo Foucault, el tercer Foucault. Santiago Castro Gómez es lo mismo. Entonces él ya, no es que reniegue de esto, pero ya ha cambiado mucho sus ideas. Y a mí me gusta mucho todavía esa primera parte. Yo tal vez todavía la necesito, no he pasado a una segunda etapa, pero estoy en esas, como en un proceso ahí de cambio. Y luego pues viene una cosa con la filosofía. Con Elsa tenemos mitad y mitad. Yo tengo unos de Foucault y ella tiene los otros. Aquí también tengo unos de Deleuze y tengo también unos de Deleuze. Y pues es algo que me, pues que es tan necesario. O sea, pues pienso que esa, como ese trabajo entre el arte, la filosofía, la narrativa. O sea, eso es importantísimo para la academia. O sea, yo no considero o no concibo cómo uno puede ser profesor si no se mete en eso, ¿no? No puede ser solamente su disciplina. Y realmente mi disciplina, o sea, yo soy profesor de planta por un área que es grabado, pero el grabado es algo que me apasiona, pero es que los libros de grabado son muy aburridos. O sea, eso no puede ser. O sea, los libros de grabado son manuales, y aunque hay uno muy lindo. No muy lindo que también está, pero rayadísimo este libro. Está horrible. O sea, está muy viejo, pero. Y es un manual re viejo de la parte técnica del grabado, ¿no? Y cómo se hace todo eso. Entonces, la literatura de este tipo de áreas, pues es. O los textos son un poco aburridos, Como muy ¿no? técnico. Sí, o sea. Y este tiene una cosa, un plus. Este libro era de la biblioteca de Nirma Zárate. Y Nirma Zárate fue una artista, este era ella, esta es la firma de Nirma Zárate. Y Nirma Zárate era una de las artistas colombianas y del área de grabado que hizo parte del famoso Taller Cuatro Rojo. Porque yo tengo un libro de la historia del Taller Cuatro Rojo, Arte y Disidencias Políticas, Memorias del Taller Cuatro Rojo. Este libro es muy bonito, pero es de historia, que es la otra cosa que me gusta mucho, la historia. Yo tengo muchos libros que son de historia, la historia de no sé qué, la historia de Cristóbal Colón, la escritura, así, que me gusta eso también leer bastante. De él. Estos dos libros, que son Ética de la Compasión y Lógica de la Crueldad, de Joan Carles Melis, un filósofo de Barcelona, como de mi edad, y es muy bueno. O sea, porque esto lo, sobre todo empecé a descubrir en los últimos, el último año y medio, no he leído sino ética. Y yo decía, pues me pongo a pensar hace años atrás, yo digo, ética, esa vaina, que era tan aburrido. Pero no, ahora leo mucha ética, me gusta mucho ese tema. O sea, es muy bueno. Yo se lo recomendaría a los estudiantes, porque es que es tan confunde uno tanto las dos cosas, ética y moral, ¿no? Y él entonces, en estos dos libros pues nos invita pues a que esclarezcamos un poco eso, pero también a no mirar, digamos, la moral como una cosa mala, porque pues no podemos vivir en un mundo sin ciertas normas. Y eso es lo moral, ¿no? Pero la ética es una cosa pues mucho más allá. Pues es una respuesta sensible. Entonces, frente a que sea. Y esa respuesta sensible pues está acudiendo a eso que también, digamos, a los estudiantes de arte, bueno, por mira que a cualquiera, a eso que nos hace pues seres humanos, ¿no? A lo sensible. Y a sentir, pues, porque si uno no siente cómo se compadece de alguien, ¿no?
O sea, ¿cómo se acerca a ayudar a alguien si uno no siente? Cuando uno ya descubre cómo es que le está hablando a uno como lector, pues uno dice, ah, qué maravilla, porque tiene un sarcasmo, a veces se va, pues, como dirían, lanza en ristre contra un autor, ¿no? O sea, así, y sobre todo toma algunos muy referenciales, filósofos antiguos, pero unos más contemporáneos. Y los toma, ¿no? Pero a veces también los ataca fuertemente. O sea, y hay que leerlo despacio. O sea, pues un libro con el que sí no pude, que tal vez yo había comentado, bueno, anteriormente, es el Tractatus de Wittgenstein, que no pude. El libro, es que yo no sé ni dónde está, por ahí está, pero acá. El Tractatus Lógico Filosóficus de Wittgenstein. Este libro, pues. Yo he intentado, he intentado. No puedo, o sea, no puedo. O sea, me resulta bastante complejo. Pero he descubierto, precisamente leyendo a Sloterdijk, que él lo toma bastante, Sloterdijk me ha ayudado a entender un poco a Wittgenstein, realmente, porque yo no lo. Así nomás, este libro lo compré. Precisamente cuando estaba haciendo la maestría en filosofía. Pues voy a confesar que también fue un poco por así como, vamos a ver, no pude, no pude, no sé, en ese momento no pude leer este libro, o sea, era muy difícil. Y pues, terminé abandonándolo, así literalmente abandonándolo, que no podía. Otro libro que yo le recomendaría a los muchachos es un libro que leí hace poquito. Pero ¿dónde lo dejé por acá? Este es muy bonito. Bueno, es que acá realmente hay muchos libros muy bonitos. El imperativo estético de Sloterdijk. O sea, que también, digamos, aunque a la estética sí me metí pues hace ya varios años, ¿no? Porque de alguna manera, aquí en la carrera de artes, pues también me tocó trabajar sobre esto y digamos, la preparación sobre lo estético que dio mi carrera, pues no fue tanta. La maestría incluso fue un poquito más, pero eso porque yo lo forcé, porque yo me metí por ahí para forzar un poco eso. Pero este libro es muy bonito. Pero el libro que también que les recomendaría, a ver, es que se me perdió. Por aquí lo dejé. Este también es muy bonito. Muy bonito este libro. Estética y emancipación. Es un libro muy bonito. ¿O es el Pues autor? este libro, sí, pues digamos que es que he tenido como hemos tenido unas charlas con Elsa últimamente. Pues Elsa es, digamos que es mi contertulia, pues con ella llevamos muchos años haciendo un ejercicio de leer. A veces uno dice, bueno, pues, ¿para qué lee estas cosas? O sea, para prepararse como maestro, para. Pues sí, una parte sí, pero otra parte es pues para uno mismo, realmente. O sea, digo, bueno, pues yo para qué leo ética, va más adelante, para qué. No sé, pues porque ya es como una necesidad de esta época mía, no sé, creo, no sé por qué. O lo que encontré, digamos, digamos, ciertas cuestiones que desconocía. Y que ahora pues me apasionan, sobre todo de algunos autores me gusta mucho leer eso. Pero volviendo, pongamos ese ejercicio de la lectura con Elsa, también tiene su ritual. Y es que nos gusta leer, o sea, leemos mucho cada uno pues en su espacio, un poco como la parte de la academia y del trabajo, digámoslo así. Pero la parte, digamos, del gusto por leer, del querer leer. Lo hacemos, nos vamos a un café. Escogemos cafés, incluso hemos ido a otras ciudades, a un café por allá, y en el café, entonces el tinto, bueno, lo que sea, y yo leo en voz alta, y él estaba tomando algunas notas. Y discutimos eso. O sea, y bueno, la mayoría de las veces no estamos de acuerdo, tenemos puntos de vista diferentes. Y ahí pues hacemos como una discusión, una cosa. Y es muy agradable. Como 15 años por ahí venimos haciendo eso. Antes no lo hacíamos, no sé, no hacíamos eso, pero hace como unos. Un poco como desde que inició Rayuela,
20 años, y comenzamos a hacer eso. O sea, también leíamos con Héctor, con algunos intercesores leíamos. Nosotros no teníamos fin de semana, porque siempre hacíamos cosas, o solamente los cuatro, Héctor, Elsa, Ricardo y yo. Éramos pues los cuatro. O sea, nosotros una vez nos disfrazamos de esto, cada uno se disfrazó, Héctor se disfrazó de esto, Elsa de esto, ¿dónde estará el otro? Yo me disfracé de este, y Ricardo, yo no me acuerdo de qué fue, y nos fuimos a Rayuela disfrazados así, fue muy chistoso. Pero leíamos mucho, los cuatro, y leímos mucho a Deleuze, o sea, Deleuze fue nuestro guía. Mucho, mucho lo leímos a Deleuze, y de hecho, pues todo el trabajo con Rayuela pues, está sustentado en eso. Después nos invitaron a muchos lugares con Elsa a que habláramos sobre cómo hicieron, porque es que la mayoría pudieron hacerlo, digamos, enganchar un poco un pensamiento filosófico con la educación, pero más con Foucault, por ejemplo. Entonces, esos foucaultianos que habían hecho nos decían, ¿cómo lo hicieron con Deleuze? O sea, porque no es que no hay como un enganche. Entonces, bueno, pues yo no sé cómo lo hicimos, pero no me acuerdo muy bien cómo llegamos a eso, pero también fue con una orientación de el maestro Germán Zavala, que era un pariente de Ricardo Becerra. Y pues empezamos a acercarnos a Deleuze y pues nos sirvió muchísimo. Nos encantaba que es que no tenía nada que ver con la educación, pero sí era con la vida. Entonces, pues por eso fue que enganchamos eso de esa manera. Y por ahí está Conversaciones, que ese libro, pues también debe estar. Este libro está, pero re cochino. Bueno, es que este libro también, o sea, cada quien uno necesita nuevamente una cosa, más que volvemos acá a Conversaciones de Gilles Deleuze, que es muy bueno. Sí, soy un diletante absoluto de lo musical. O sea, pues tengo un grandísimo gusto por la música. Creo que sé algunas cosas de la música, como más históricas, ¿no? Pues nada técnico, eso no sé nada. Y pues creo que eso viene como de mi papá, me parece. O sea, él jamás, nunca digamos, me insinuó nada de la música. Sencillamente era que él ponía música y la escuchaba, y yo también escuchaba, pues ahí como por la periferia, pues no, a diferencia de lo que yo sí hice con Santiago, que estaba muy pequeñito y yo lo sentaba en la sala y nos poníamos a escuchar música, y yo le decía, esto es tal cosa, esto no sé qué, ta, 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 este es tal autor, este no sé qué, y de toda clase de música. Recuerdo que en alguna oportunidad, estando así como en primeros semestres, en alguna clase por allá de teoría o no sé qué cosa, alguno de sus maestros le dijo que, pues para él, ¿no? Una de las bandas de la música contemporánea, de las bandas de rock más que más había abierto espacios y que no sé qué, y que era como el paradigma de la música, y era tal banda, y es mi banda favorita. Entonces Santiago quedó así todo y llegó ese fin de semana y era contándome toda la clase y todo como orgulloso de que. Y su profesor le ha hablado de la banda que es mi banda favorita, ¿no? Y de la que yo le escuché, de la que yo puse la música siempre, Pink Floyd. Yo por ahí tengo dos libros de. Que eso sí los puse porque me los gocé. Estos libros. Este es el de Nick Mason, el baterista. Este es un poco más coloquial, más divertido. El otro es más como cosas de alguien que mira la banda desde un poquito la periferia y escribe cosas, ¿no? Sobre ellos. Estos dos libros, uy, no. Y todos los que salgan de esta banda, pues me los leeré, pero este es mi joya. Porque este es el disco que es el que El es pirata. pirata. Entonces, si uno dice, voy a buscar la discografía de Pink Floyd, jamás va a aparecer Last Concert. Este no existe.
Entonces este disco es muy lindo porque pues es, digamos, pues parte de esa gente que estaba ahí en el cuando estaban grabando el disco, pues alguien roba una copia, lo que sea, y después pues negocia y hacen este disco. Entonces se siente los aplausos como de 10 personas, así nomás. Entonces es como si fuera una grabación así de esos amplios, una cosa así. Pero este es una maravilla. Y esto me lo regaló un amigo. Pues vive aquí. No nos vemos hace muchos años, pero a veces, digamos, las cosas. Aunque bueno, a mí eso no me importa, pero pues él está en una orilla de pensamiento muy diferente a la mía, ¿no? Trabajando en una cosa totalmente diferente, pero nos encontramos por ahí de vez en cuando. Pero él me regaló este disco.